gente. Ayer me morí, regresando al restaurante en el carro me dormí, no podía con mi vida. Y eso que a mí me gusta mucho forzarla, ¿eh? A mí me gusta mucho, no, sí, vamos a este, vamos al otro. Y no pude, me morí y ahorita vamos a ir a varios lugares. No les hice el room tour. Lo hago rápido porque nos tenemos que ir. Espero que no haya calzones por acá. Hay una cocina, porque les digo que no conseguimos hotel, no había ningún lado, entonces fue lo que conseguimos. Y hay una pinche cocina y un refri, ahora con el refri. Lo he abierto. No. ¿Un cuerpo o algo? No, imagínate, güey, que hay un cuerpo ahí. Me compré unos souvenirs de ayer en Hollywood Boulevard. Y ya está, ahí está el baño. Y tengo un desmadre. Ahorita lo arreglo todo aquí porque ya nos tenemos que ir. Este es el outfit del día, muy estético. Vamos a ir a el estudio Warner, de Warner, creo. Bueno, primero vamos a ir a desayunar, luego el estudio de Warner. Luego queremos ir al Madame Tussauds, que es el museo de cera. Y luego queremos ir a... ¡Ah! Por cierto, ya tengo voz, güey, ya tengo voz. Y queremos ir al museo de Ripley, o esa madre, que son cosas raras, básicamente. Y en la noche creo que vamos a ir a ver a Quackity, que por cierto, lo vimos hace dos días. Obviamente no lo bloqueé porque estábamos conviviendo y todo eso. Y la verdad, ni siquiera me acordé de sacar la cámara. Pero si vamos al rato, les grabo tantito ahí para que lo saluden. Y es todo. Bye, fuckers. Llegamos a comer. Encontramos estacionamiento luego, luego. Es un pedo encontrar estacionamiento acá. Casi ningún lugar tiene. O sea, hay públicos, pero o están llenos o te cuestan $100. Ya llegamos aquí a Chipotle. Ahí está el mojón. Creo que está triste. ¿Estás triste? No, estoy bien. ¿Y tú? Bien, gracias. And thank you, you. Y nada, pues vamos a comer en Chipotle porque el mojón se le antojó. Mira, están contratando, güey. No mames. Sí. ¿Para ti? ¿Tampoco sí, Tilly? Sí, güey. Chipotle es como wannabe burritos mexicanos. Y eso, wannabe mexicano no es realmente mexicano, pero está bueno, es otro estilo. Es como Tex-Mex. Ahí está Poncho, que se ve rarísimo sin lentes, no lo reconozco. Y ya, vamos a ver qué pedo. Me parece que si apunta al mismo lado que estoy grabando, no te ves, güey. Tengo que hacerle así. Comimos y ando de mala influencia decir que fueron unas nieves que están aquí enfrente. La nueva serie de Netflix, Stranger Wings, creo que aquí la están grabando o algo así. Qué padre, ojalá sea extra. Ya llegamos a las nieves, vamos a ver qué pedo. Perro, y mira, hay conos de todos los colores, hay de cookies and cream, qué rico. Quisiera no ser la típica persona que soy siempre y pedir otra cosa, otro sabor. Mira, salted caramel, milk and cookies, qué rico, güey. Ahorita les digo qué pido. Gente, no sé qué hacer, no sé si pedir la de cookies and cream que siempre pido y me hace muy feliz, o pedir otra y experimentar, no sé. Mira, esta se ve buena. Caramelo con cosas, mierdas, galletas, cookie. Fuck. Aquí está la nieve, ya soy feliz. Vamos a cruzar para allá y nos vamos a el estudio de Warner, que es donde está el estudio del set de Friends, güey. Estoy muy emocionada. Cantando bien triste porque ya me llené y no puedo dejar esto en ningún lado porque se va a tirar y me da mucha ansiedad tenerlo en la mano. No le cuido. Ni de pedo, güey, ni de pedo. Prefiero que me cague un puto vagabundo de los que estaban riendo solos, güey, que a cargar tu pinche nieve derretida. ¿Tampoco sí? Sí. Ya no la quiero, güey. Y es bueno que vamos a cruzar de Beverly Hills hacia el lado de Universal y Warner. ¿A poco sí, Tele? Así mero es. Llegamos acá a los Warner Bros. Warner, mierda, estudio. Ajá. Y miren, está la cosita, ¿se ve? La cosita de agua. Y un violín. Yo soy como el violín. Chingas a tu madre. Chiquito y pendejo. Feliz cumpleaños. Miren, el elevador. Son personajes. Bueno, ahí empieza el tour. Vamos a comprar boletos porque no los compramos porque somos estúpidos. Hay una tienda de regalos que yo creo que en lo que empieza el tour vamos a ir a comprar algo. Hace un chingo de frío. Y yo traigo shorts. Estamos entrando a la tienda para ver si nos compramos una hoodie o algo, que hace mucho frío. Ya compramos los boletos y nos dijeron que era cada 10 minutos, entonces podemos realmente entrar cuando queramos. El mojón fue al baño, por cierto, y va a salir y no nos va a ver, entonces se va a asustar. ¡No mames! Esto es de Harry Potter, ¿no? Mira, la ranita de chocolate. ¡Ay, no mames! Me hubiera comprado mejor este, güey. Me compré uno bien chafo. Y está más barato este. Ya llegué a lo chingón. Hay un chorro de cosas de Friends. ¿Qué es esto? No sé qué es esto, pero está padre. Hay libros, ropa. Miren este de Central Perk, que es el café de Friends. Este me lo voy a comprar para cuando hagamos el cocinando con Rivers. Hay imanes, hay pines. No sé qué chingados es esto, pero se ve padre. ¿Qué es? Lip balm.
Creo que es para el sífilis, creo. Nos acaban de informar que esa muñeca es la de la tercera película, la real. Loco, ya no quiero estar aquí. Llévame a mi casa, por favor. Gente, no pudimos grabar la primera parte del tour, pero miren, ya entramos a donde sí se puede grabar. Está Central Perk. Está bien chingón y puedes comprar cosas. Mira, mira qué chingón, güey. Ya pedimos aquí. Hay un menú como de cada personaje. Que es falso porque no tenían orden de siempre, pero bueno. Entregaron mi cookie, todo chueco. Gérmenes. No, lo voy a tomar. Ya me entregaron mi café. Y aquí hay más cosas de fans, hay demasiadas cosas. Me acabo de comer mi cupcake, mi cafecito. Me lo voy a llevar. Mira, la puerta, loco. Qué chingón. El departamento. Y aquí tienen el storyboard, que básicamente es del script, o sea, del escrito a imágenes. Y van planeando cómo va a ir la secuencia de las escenas y todo eso. Eso lo aprendí en mi comercial de sneaker. No mames, el mojonillo. Encontré una foto nuestra, güey. Encuéntrala. Encontré una foto. Pendejos somos nosotras, güey. ¿Qué vamos a hacer hoy? Sí, güey, ya estoy emputada. Estaba emputada, güey, estoy todo pendejo. Con cara de puto. Qué chingos es el de Friends, güey. Miren. Wow, qué increíble que es esto. Loco, lo que pagaría yo por una madre de esas firmadas. Para este set se basaron en el Lego que yo hice. O sea, a mí lo que me impresiona más que le estaba diciendo el Mariano es que todas esas cosas que ven ahí son cosas reales. O sea, alguien tuvo que ir a buscar tantos libros, ese globo que está ahí, esa madre que está ahí. O sea, todo eso son cosas reales que la gente de producción y todo eso se encarga de obtener. Siéntate en la silla más cerca de la cámara y te vas a ver muy grandote. Siéntate en la que está más lejos y te vas a ver chiquitito. Aquí está el exacto. Ajá, no mames. Mira. Mira. Cámbiense porque ahí River sí se ve mucho más grande que tú. Aquí estamos donde graban sonidos y creo que podemos intentar grabar un sonido. Estaría chido hacer efectos. Qué malo la cantidad de sonidos que tuvo que agregar Paquita, la del barrio. No mames. No, you take the blue pill. The story ends. You wake up in your realm. Believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in the wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Pocasitelin. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your realm. Believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in the wonderland. Pocasitelin. Dios, güey, quedó muy bien. No, pero Harry Potter, ¿no? Ok. Güey, es de un español y gracioso. Ok. En español, español. River se acaba de convertir en Lalo Garza. Ahí va. Happy Christmas, Harry. Feliz Navidad, Ron. ¿Qué te he puesto? Looks like you've got one too. No mames, tengo regalos. Yeah. No mames. Deja que se ponga la escena, güey. A ver. Happy Christmas, Harry. Feliz Navidad, Ron. Güey, tiene la misma voz. ¿Te puesto? Oh, mamá. Looks like you got one too. No mames, tengo regalos. Yeah. No mames. Ya vámonos aquí. Está padre. Estamos en la fuente de Friends. El original, pero aquí no estaba originalmente. La movieron en el 2019. Pero feliz, pendejo, feliz. Bueno, amigos, ya salimos del estudio de Warner y ya vamos de regreso. Centímetros más tarde, en el espacio-tiempo, no sé qué está pasando. Ay, güey, con el mismo pinche chiste reciclado, güey, puta madre. Ya llegamos a Universal Studios. Venimos un poco muertos, por eso no pudimos ir ayer en la noche. Pero ya estamos acá, todos andamos bien felices, menos el mojo. Anda malito. ¿Cuál es la pinche diferencia? Si los demás también están igual, coño. Es que Rivers quiere que vaya. ¡Ay, Universal, a huevo! Pendejo, por el amor de Dios. Anda malito, güey, de la panza. No estoy malo. Anda malito. Bien. Anda extrañida. Está bien, no pasa nada, te perdono. Ya estamos acá en Universal. Vamos entrando. Creo que tenemos que caminar un poco. La verdad es que nunca he venido, entonces no sé. Mira, ahí dice Jurassic Parking.
poco forzado para mi gusto. Parecemos niños que nunca han salido de su casa, güey. Estamos grabando absolutamente todo. No mames, every day is Halloween. Todos los días es Halloween. Yo pensé que iba a hacer mucho calor, pero está muy fresco, de hecho tengo frío. Ahorita nos compramos una hoodie. Mira el pendejo. Bueno, se ve muy padre. Vamos a ver qué tal. Ya compramos los boletos. Nos dieron esta cosa de primera vez. En los vasos se lo puso en el pecho como imbécil. Compramos estas cosas para guardar los boletos, porque no traigo bolsas de pantalón y esta es una chinga. Mira el imbécil, se lo puso en el pecho. Todo pendejo. Compramos un pase que es de Halloween, que es a partir creo que de las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Y vean todo lo que hay, se ve increíble. Ahí la de pinche llorona, tejada en las patas. Está muy perro, se ve muy perro. Así que vamos a estar aquí todo el día. Ya es nuestro último día acá en California. Entonces vamos a quedar acá todo el día. Y ya, ahorita creo que vamos a buscar algo de comer primero. Y después vamos a empezar. A ver a dónde vamos. Ahí les comento. Nos compramos un hot dog para guacarearnos en el primer coso que nos subamos. ¡No mames, el twerk! Un 70 para el twerk. Está horrible. ¡No mames, Eugenio Derbez, güey! ¡Míralo! Estamos entrando en el área de Harry Potter. ¡No mames! ¡Mira! El tren. El señor de la película, ¿cierto? ¡Chinga tu madre! Yo pensé que no era de... No mames, me acabo de comer un hot dog, güey. Y mira, ahí hay un cerdo. Vamos a entrar al castillo, esto es una atracción. Vamos a entrar a ver qué pedo. Al parecer no vamos a entrar a la montaña rusa, lo cual me hace muy feliz, porque no quiero guacarear. Esto sí es cierto, ¿será piedra o será...? A la mierda, sí es piedra. What the fuck. Vamos a irnos al segundo ride de Harry Potter. En este caso se caga encima el mojón. Ya lo quiero ver acá. ¡Miren qué bonito! No me he visto todas las películas, pero sé que esta es la casa de Hagrid. Sí, ¿verdad? ¿Y quién es el que está ladrando? El perro de... Ajá. Compramos el Pass Express y la verdad sí nos estamos saltando muchísima fila. Si van a Universal y tienen oportunidad, cómprenlo. Tapeen lente porque hay una cosa de agua. Mira cómo se ve. Mira, aquí es Springfield, güey. Loco, ve ese tamaño. Está este carro que la verdad no conozco el lore. Vamos a comprar una donota, güey. ¿Sabrán buenas? Yo creo que sí. Qué chingón. ¡No mames! ¡Krustyland! A los que nos subimos han estado muy chingones y han estado medio fuertes, excepto el segundo de Harry Potter, ese duró 10 segundos. Lo que duras tú. No estuvo tan chido, pero vamos a ver qué tal este. Oigan, me separé un segundo de todos porque quería un Powerade. Y ahora no sé dónde están, güey. Y ahora ya no tengo Powerade ni amigos. Me va a comer el pinche tiburón de allá. O sea, ya nos hemos subido a varias cosas, pero no nos dejan grabar. Nos subimos al de Jurassic Park, los Simpsons, al de Transformers, que está curiosón. Y ahorita vamos caminando arriba porque queremos comer en Krusty Krab. Son hamburguesas. Vamos a ver qué tal. Estamos aquí entrevistando a la gente de la fila. Dígame, copyright. Dígame, señor, ¿qué va a pedir usted? Yo creo que me va a pedir una... Ok, Clover. Gracias, señor, gracias. Gracias por su opinión. ¿Cuánto vas a pedir? Nada, no me va a pedir ni mierda. Creemos que esa es nuestra, por favor. Di mi nombre, por favor. Llevamos aquí aproximadamente media hora esperando. No mames, pinche Héctor, mierda. Yo tengo un vergo de hambre, está a punto de verguear a la señora. Loco, y le pedí, y le dije, güey, si te caigo bien, por favor, de chill. Ahorita había un chingo de platos ahí. Le dije, de chill, agarra una papita y tráemela. Mira, güey, o esa es para nosotros, o te meto una putiza. Usted sabe, cabrón, con quién se está metiendo. Usted que sabe quién es mi papá. Ya no sirven las papas, güey. Loco, esto ya no da risa, de verdad. Llevamos 33 minutos esperando las burgers. No mames, qué perro vas, tienes gérmenes. Señora, por favor, señora. Después de casi una hora, ya tenemos la hamburguesa. Estamos sentados en la taberna de Moe porque el Krusty Krab estaba lleno. Voy a comer, ni siquiera voy a hacer review, no tengo energía. No mames, Scooby-Doo. Y Rocío. Entramos a esa tienda de perros pensando que sí vendían perros. Y no venden perros, mira ese pu. No mames, el Tilín. Igual de muerto de hambre porque mañana no lo cuida. Ah.
No mames, los primos del gabacho que tenía años sin ver. Minion, no sé qué chingados. Y en la noche aquí va a ser algo de terror. Entonces, en el día es una casa bonita de Minions. Y en la noche te matan ahí a la chingada. Entramos a la tienda de Minions. Y miren lo que encontré. Mire, ya traigo unos. Me los voy a llevar. Están perrísimos. Vamos a ver qué más hay. Y creo que después de acá vamos a ir a un show de agua. Que no entiendo cómo es. Pero vamos a ver qué tal. Hola. Saluda a mi blog. Salúdame. Hay mucha gente ya. Venga, tomar una foto con la Rivers. ¡Épale! ¡Hijo de tu pinche! El próximo que venga y le pida permiso a este imbécil cuando pase la foto conmigo, se los juro, les voy a meter un putazo. Y bien, nada. A la niña se le cayó las palomitas. Y este mierda se empezó a reír en su cara, güey. No es cierto, mentirosa. ¿Cómo? Güey, si te reíste, pendejo. Pero fue porque el señor se agachó. Regresamos al mundo de Harry Potter para probar una cerveza de mantequilla. ¿Cómo te sientes al respecto? Vamos a ver a qué sabe. Te estoy agarrando tu peor ángulo, güey. Con toda la pinche papada. Ya nos dieron nuestra Power Beer. Vamos a ver qué tal. Vamos a entrar a comprar un tucán. No sé qué chingados es esto. Ah, lechuzón. Nos despedimos de Harry Potter porque ya empezaron a hacer cosas raras, güey. Rituales y la chingada ahí atrás. Ya compramos varitas y ya nos vamos a otro lado. Nos pedimos un drink para la noche de terror que ya va a empezar. Y me pedí un lote también. A ver qué tal. Loco, vas caminando aquí tranquilamente y te siguen. ¡Ah, la verga! ¡No mames, el Mariana! Bueno, estamos aquí en la noche de terror. No pude grabar mucho, no me traje la cámara. ¿A poco sí tiene? El Mariana. Quiero ir al baño y hay un cabrón que asusta. No me da miedo, no me das miedo. Es el hotel de Bates Motel. De hecho, ay, pendejo, me asustó ese güey. No mames. Ahí está Bates Motel. El pinche callejón de los gatos negros. A la verga, yo voy arriba. Amigos, la verdad yo no iba a grabar nada, pero me daba tristeza no despedir el vlog. Este es otro cuarto de hotel que nos quedamos nada más cerca del aeropuerto para poder ir rápido. Ahorita nos tenemos que ir. Son las 8:22 y hay que salir de aquí a las 8:30 porque el avión sale a las 11. Ayer después de lo de terror, obviamente pues ya no pudimos grabar ahí porque era mucho pedo y estaba un poco complicado y no dejaban grabar adentro, pero estuvo muy padre, estuvo muy chingón, muy divertido. Ahorita la verdad es que estamos muertísimos. Tenemos que ir al aeropuerto ya, pero no me quería quedar sin despedir el vlog. Por cierto, otra vez traigo la garganta jodida y eso pasó durante todo el vlog, gente. Así que discúlpenme si a lo mejor no estuve hablando muy fuerte, todo eso, pues tuve la garganta jodida. Llegando a Monterrey me voy a checar, nada más para asegurarme que no se empeore, porque la verdad tuve la garganta muy jodida, me dolía hablar, entonces hice lo que pude. Yo tengo mi almohadita de Call of Duty y mover dormida todo el vuelo, obviamente. Y ya está, gente, espero que les haya gustado el vlog. Perdón por no mostrar mi cara, pero es que también estoy muerta. Pero les muestro este avión, mira, ten. Pues espero que les haya gustado el vlog. No sé si voy a grabar del vuelo porque la verdad estoy muerta. Me veo horrible, o sea, no, está horrible. Creo que hasta aquí lo voy a dejar. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Ya está, gracias.